En anteriores capítulos de 40 días. Soy Daniel, tengo 28 años y soy de Bahía de Caracas, Ecuador. Te dije que lo único que podría volver a hacer teatro es un motivo muy fuerte. Y ahí tu Perea es ese motivo. Yo antes llenaba teatros. Y lo seguiré haciendo. Ojalá venga mucha gente, como él dice. Es que estoy harta de que siempre esté igual, macho. A mí me está decepcionando un poco. Berta me ha llamado. ¿Tu hija? ¿Pero desde cuándo habéis vuelto a hablar? ¿Por qué Aitor se quería suicidar? Si era un idiota, sí. Pero mira, todos han marchado. Todos te han dado la espalda. Y yo soy el único que sigue aquí. Pero tú con esa actitud nunca, nunca llegarás a ser actor. ¡Qué frío hace! ¡Puto cierzo! ¡Joder! Llevamos días sin un ensayo normal, ¿eh? Nuestro director ha faltado 3 días. Y el estreno es mañana. ¡Flipas! Ya ves. ¡Qué desastre! Oye, ¿qué? ¿Y de Daniel sabes algo? Creo que ha estado ensayando en el local o algo así. Ensayando él solo. ¿Quieres dejar de meterte ya con el pobre chaval? ¿Qué chaval, tía? Si tendrá ya unos 30 años. El inútil. ¿Pero por qué te incomoda tanto? No me digas que te gusta. ¡Que me va a gustar! Anda, tira. ¿Te gusta el Latin Kid? ¡Vamos! ¡Me chifla! ¡Dale más gasolina! ¡A ti te gusta la gasolina! ¡Vamos, Isabel! ¡Dale más gasolina! No, estoy nervioso, pero es que los técnicos que tengo... ¡Gasolina! Yeah. Con la calcita. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Germán! Chicas, ¿qué tal? ¿Estás mejor? Sí, no ha sido nada. Me obligaron hasta unos días de descanso y me han dicho que sin estrés. Pues la verdad es que lo tienes complicado, majo. Va. Yo he venido aquí a disfrutar. ¡Volando voy! ¡Volando vengo, vengo! ¡Volando voy! Volando vengo y por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Y enamorado de la vida. Venga, va. Según como esté hoy, la hacemos mañana o no, ¿eh? ¿Dónde está Daniel? Estoy seguro que va a venir. Me ha llamado y todo. Sí, pero ya es muy tarde. Y estos técnicos son muy lentos. Todo esto debería estar montado ya. Isabel, búscame a Daniel. Bueno, chicos, finalmente habéis llegado. ¿Dónde estabas? En el camerino, estirando, calentando. Bueno, que llevo aquí más de una hora. Germán, ¿estás mejor? Estupendamente. Tengo una salud de hierro. Bueno, que... Lo siento. Anda, chiquillo, ven para acá, ven. Criatura, ven. Anda, ven para acá. Ahí. Dejaros de tonterías y preparaos. Isabel.
Isabel, tía, que te has equivocado un montón de veces. A mí no me digas nada, que has entrado tú tarde. A ver, acepta lo que te digo, joder. Mira, antes de hablar de lo mío, podrías arreglar lo tuyo. Vale, sí, muy bien. A la tira. Ya, pero yo le he liado otra vez en la última escena. A ver, chico, no pongáis así porque el último ensayo general salga mal. Es una buena señal. ¡Ala, Germán! De verdad, ¿eh? Que no me toques, te acercas a mí. Que no me he acercado a ti. Que te pides, ala, chico. Sí, gracias, ¿eh? Pero que te pides. ¡Ala! ¿Pero estás loca? ¿Qué haces tirando? ¡Hostia, qué retraso! Queda poco tiempo. ¿Pero qué hacéis? ¿Tu puta novia, yo que sé qué hará? ¿Está mal de la cabeza? A ver, calma. De verdad, ¿eh? Calma, hombre. No se puede. ¿Lleva fuego? Vamos, chiquillo. Que sí, Germán, que esto está bien. Vale, pero es que me falta todavía. Me falta la ojera. Es verdad, venga. Oye, ¿y si me pongo la peluca si no es verdad? Vamos a poner la peluca. Venga, que sí. Para, anda, para que te. No, no, se la pongas encima tú, le das la paz. De verdad, mira que soy soso. Venga, que todavía me toca arreglar yo. Vale, vale. Pero lo sabía o me queda un poquillo. Sí. ¿Yo la raya del ojo? Entramos ya. Aitor. No. ¿Qué pasa? Os he defraudado. Creía que el teatro era como antiguamente, pero los tiempos han cambiado y no supe adaptarme. Aitor, por Dios. No he sido capaz de enfrentarme al fracaso de tener un solo día de actuación. Hemos llegado hasta aquí, todo va a salir bien, de verdad. No hay ningún conocido, antiguos compañeros, nadie. Los que hay fuera deben ser familiares o amigos de los actores, poco más. Es que ni siquiera ha venido. Hola, perdona, ¿padre? ¡Berta! ¡Hey, hola, Germán! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Mucha mierda. Bueno, ya. Mucha mierda a todos. Lo vais a hacer genial, que lo sé. Soy Berta. Ah, hola. Hola. Oye, no está mal de público, ¿eh? Unas 30 o 40 personas. Y eso hoy en día es todo un lujo. Sí, sí, sí. Sobre todo en Zaragoza, ya sabéis, ciudad difícil. Sí. Bueno, no os molesto más. Hablamos luego, ¿vale, padre? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Qué maja, ¿no? Usada. Muy guapa. ¿La conoceréis? Sí, muy guapa, muy guapa. Sí. Igual he pedido el teléfono para tomar un café. Y ahora, venga. Vas a pedir el teléfono. Acaba. Gracias. Gracias. Gracias por confiar en mí. Que sepáis que yo también confío en vosotros. Alicia. La energía que desbordas es impresionante. Sí, disfruta. Isabel. Confía en ti. Suéltate. Germán. Y tú, Daniel, eres un ingenuo, pero con tu orgullo puedes con todo. Estoy seguro de que te voy a ver por los teatros. Vamos, ¿eh? Venga, que hemos venido a hacer teatro, ¿no? Pues va, venga, vamos. Vamos, chiquillo, venga. Vale, pero despacio, despacio. Ciérralo, ojo, ciérralo. Daniel, tío. Vale, voy. Eso pica, ¿eh? ¿Qué jeta es? ¿Qué pica? Vaya pelo que llevo, que parezco un león viejo.
es inevitable encontrar una palabra para los asesinatos. La palabra inconsciente. ¡Venid, asesinos! Venid a mí. Tengo frío. Mucho frío. Siento en mis labios el chal como la suavidad de tus brazos. El olor que exhalan tus cabellos cuando paseábamos el amor por el bosque mientras nos arrollaban el canto de los pájaros. ¡Qué bella era la vida entonces! ¡Qué lúgubre ahora! ¿Quién la ha transformado así? ¡Dios! ¡Dios! ¡Quítame esta bestia que me oprime! ¡Tráeme mi capote! ¡Quiero morir con mi ropa de soldado! ¡Cúbreme con ella! La pérfida debilidad ha vencido a la fuerza. Los pequeños dominan a los grandes. ¡Malditas las mujeres! ¡Malditas sean! ¡Qué dura y fría es la almohada que me has dado, Margarita! Coño, se ha leído el texto. ¡Shh! Que no, que sí que se lo sabe. Confía. Siéntate a mi lado. Así. Puedo poner mi cabeza sobre tus rodillas. Puedo sentir el latido de tus senos. Qué dulce y bello es sentir el latido de los senos de una mujer, madre o amante. ¿Quieres ver a tu hija? Los hombres no tenemos hijos. Solo las mujeres poseen ese privilegio. Méceme, Margarita. Estoy tan cansado. Buenas noches. Que bendita seas entre todas las mujeres. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Es muy importante para mí que estés aquí. Ya lo sé, mi mamá también lo sabe. Me dijo que venía de que te apoyara. Vaya. Y sí, ha estado increíble. Hacía tiempo que no me emocionaba tanto, en serio. Ya, el problema es que no había mucha gente, eso es lo malo. Bueno, mira, estaban los que tenían que estar. Ya,
que presentarte a alguien. Esta es Adriana, compañera de producción. Hola, es un honor conocerle, señor Aitor. Gracias, encantado. ¿Qué le has dicho a tu padre? No, no lo has dicho a nadie. ¿Que es que me tenías que cortar algo? Ah, no, no, eso no, aún no. No. ¿Entonces? Es que trabajo para la compañía de teatro. ¡Una chico! Bueno, Adriana decía que trabaja para la producción del Festival Internacional de Teatro y ya les he hablado de vuestra obra. Les llamé porque vi su obra y me pareció buenísima, me encanta, muy me bien. Encanta. He pensado que a lo mejor si tuvieran vídeos, fotos, algún dossier o algo para mandarme, porque me pareció una actuación increíble con una propuesta en escena espectacular y quiero ayudarle a moverla por todas partes, por toda España, por todo. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. ¿Va en serio? Sí. Pues claro que sí, es una gran noticia, ¿no? Sí, habrá que decírselo al grupo, se alegrarán mucho. Sí, sí, sí. Fuego. ¿Desde cuándo fumas? No fumo. Solo quería hablar con usted. ¿Ah, sí? Sí. Quería pedirle disculpas. Se me olvidó el texto en la última escena. Casi la lío. Ha sido toda una eternidad. Sí, ya. Lo siento. Pero lo resolviste muy bien. El público no conoce la obra y para ellos fueron pocos segundos, nada más. ¿Verdad? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, estoy bien. Gracias. Una cosa que quería comentarle. Para mis amigos soy el payaso, el gracioso. Para mi familia, el soñador, el tonto. Pero no sé cómo usted creyó en mí. Y quería darle las gracias. De nada. Pensé que después de lo que pasó en la primera semana me iba a echar. No te eché porque tú querías seguir ahí. Y con eso es suficiente. ¿Y eso cómo lo sabe? Yo sé cosas. ¿Tiene superpoderes? Germán me ha contado. Mira que... Es que lo sabía, ¿eh? Mira que escotilla. Dejaste un trabajo por estar aquí. No seas tonto. Cógelo. Mientras no haya ingresos, mejor que trabajes. Ya adaptaremos horarios. Gracias. Es que... Esto es lo que me gusta de verdad. En un escenario soy feliz. Ensayando soy feliz. Estaría todo el día ensayando si fuera posible. ¿De qué se ríe? Es verdad. No, es que me río porque me recordáis a nosotros. ¿A quién? Germán y tú. Ah, sí. Ya lo siento. No lo sientas. Germán no ha cambiado, pero yo por circunstancias de la vida, sí. Promete una cosa. ¿El qué? Que esto no se acabe aquí. Hay muchas historias que contar y muchísima gente que las quiere oír. Tranquilo. Podemos decir que... Que esto solo acaba de empezar. Thank you.
puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, con sangre, con tinta sangre del corazón.